Felipe Suárez del Río, que le pertenece a la UPEN 10 de Guaral. Mi nombre es Gia Micaela Sánchez Torres, tengo 9 años de edad. Buen día, mi nombre es Jesús Santiago Gaona Soto y tengo 9 años de edad. Hola, mi nombre es Jan Rafa Chávez. Junto con nuestro profesor, Bernardino Poco Sales, hemos elaborado nuestra cartelera de 2024 con el lema El líder es el mejor amigo del hombre. Para la construcción de nuestra cartelera, hemos utilizado los siguientes materiales: cartulina duplex, papel bond, papel andino, papel CP, goma, silicona, cinta de embalaje, tijeras, etc. Y nos hemos demorado 3 días de construirla. Para dar inicio a nuestra presentación, entre tantos textos hemos escogido dos. Uno de ellos es Una hermosa experiencia y la ilusión de María. Por consenso, para presentarnos en este concurso, hemos escogido la ilusión de María. Antes de iniciar con el texto elegido, voy a hablar de uno que por título tiene Una hermosa experiencia, creado por Gabriel Garay Castillo, y trata de un matrimonio donde el padre es vicioso al trago y la madre era agresiva. Los niños eran tímidos y tenían miedo a sus padres, y en una ocasión María tropieza con una silla y cae desmayada. De inmediato la llevan al hospital y gracias a Lala la recuperó María. Desde ese instante poco a poco fue mejorando el hogar y vivieron felices. Hola, soy Villana, vamos a desarrollar nuestra cartelera lectora que trata sobre la ilusión de María, cuyo autor es el Ministerio de Educación. La ilusión de María. La ilusión de María es un cuento muy interesante que relata que María quería estudiar, pero sabía que su padre, don Serafín, no dejaría ir a la universidad por las costumbres antiguas. Un día María quedó embarazada, tanto mi familia y María estaban atemorizados, no sabían cómo decir a Benjamín. Un día mamá invitó a su cuñado Benjamín para hablar sobre el futuro de Benjamín y sus sueños de María. Mandó le dijo a Benjamín si podía hacer que su mamá estudie algo. Benjamín le dijo, todo es el caso porque es tu santo. Fueron a la casa y cuando llegaron ya, cuando estaban por aquí los pescadores, se dieron cuenta que la casa estaba abierta. Entraron y metieron a María. Benjamín fue donde estaba María, estaba con Manuelito, y ahí le dijo que si quería estudiar. Y María le miró con ternura, lloró de felicidad. Y abrazó a Benjamín y le dijo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese día, Manuel y Benjamín brindaron y celebraron por la futura madre profesional. Gracias al asesoramiento y a las preguntas del profesor, hemos encontrado una semejanza en el libro Una hermosa experiencia y la ilusión de María. En ambos cuentos, las parejas son casadas y tienen hijos. Los personajes del cuento son María, personaje principal que se caracteriza responsable y estudiosa. Manuel, hermano menor de María, preocupado, cariñoso. Benjamín, esposo de María, tolerante, comprensivo y amoroso. Don Serafín, padre de María, malo, dominante y autoritario. También hemos encontrado palabras nuevas como enfadado. Don Serafín, padre de María, la miraba enojado porque María le decía que quería estudiar. También hemos encontrado la palabra monótona. María se rechazaba por su padre Don Serafín, continúa con sus trabajos de siempre. Y por último, hemos encontrado la palabra atemorizado. María sale embarazada, tanto Benjamín y María están preocupados. A causa de las costumbres tradicionales y un padre autoritario, tiene como consecuencia que no estudie y no logre su carrera profesional. Dice que la mamá tiene que cuidar a sus hermanos menores y dedicarse a la cocina. La relación de la semejanza es que María y Manuel quieren ser profesionales y seguir estudiando. Y la diferencia
iglesia es que don Serafín, padre de María, no quiere que las mujeres y su hija estudien. Este hermoso cuento tiene como propósito de hacer ver la desigualdad entre algunas familias, entre el hombre y la mujer, que el hombre no más puede estudiar y la mujer está destinada al trabajo de la casa, limitando su estudio. Este cuento me enseña valores muy importantes como la solidaridad, el amor, y la perseverancia, y la empatía y la responsabilidad. En mi opinión, el cuento La Ilusión de María es importante porque nos habla costumbres relacionadas con la actualidad y se observa la desigualdad y limitación de la mujer de una profesión. Asimismo, me gustó los valores que pude deducir, resaltando la empatía, el amor y perseverancia. Pero sin embargo, tengo una crítica a don Serafín por ser autoritario y machista. Queridos compañeros y compañeras, les invito a leer este hermoso texto que nos enseña muchos valores y nos motiva que no hay obstáculos para lograr nuestras metas. Con el aprecio a todos, nos despedimos hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Gracias.